Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tip de Gratilencia. Este es muy chévere y muy sencillo. Toma 5 minutos para disfrutar la vista y tomar el mundo a través de tu ventana. Bueno, no tiene que ser la ventana, es la forma más fácil. Y esta vez sí, no puede ser YouTube. Ay, pero es que al frente de mi ventana hay casas y edificios. Bueno, hay cielo, hay un horizonte, entonces esa ventana no, elige otra. La idea es la siguiente: que te conectes con lo que ves. Y no vinimos a este mundo a ver lo feo, vinimos a ver lo bello. Entonces, preferiblemente busca como los componentes de la naturaleza. Por eso les decía el cielo, si hay sol, si hay nubes. Si hay plantas, entonces conéctate con los componentes naturales que ves. Incluso frente a ti hay otro edificio. ¿Será que hay plantitas con flores? Conéctate con eso. Y conéctate con tus sensaciones y emociones al ver esas cosas, al percibirlas. ¿Cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo al ver, al escuchar? Es así de simple. Pero, o sea, simple de hacer, pero es una actividad realmente valiosa que te va a hacer vibrar en gratilencia, a menos que estés con una actitud muy negativa y no quieras ver lo bonito en nada, lo bello en nada. Y aprovecha ese momento para tomar tus tres respiraciones, conectarte con tu yo soy, hagámoslo en este momento y ahí vamos. Inhala. A estas alturas ya puedes retener el aire. Exhala. Descansa. Inhala. Retén. Exhala. Descansa. Inhala. Retén. Exhala. Se siente rico. Y hoy agregué el retener el aire. 2 segundos, puede ser de 2 a 4. Y descansar luego de la exhalación, descansar unos 2 segundos. Antes únicamente estábamos haciéndolo en dos tiempos. Inhalar, exhalar. Si empiezas a hacerlo aún más despacio, va a ser más gratificante, vas a llevar más oxígeno a todas tus células y las personas que se sienten como ahogadas lo van a poder hacer aún más despacio. Vas a sentir más gratilencia porque vas a estar aún más conectado con el momento presente, con el aquí y el ahora. Y en el caso del tip de hoy, más conectado con la vista a través de tu ventana. Nos vemos en el próximo tip de Gratilencia. Chao, chao.